como una paloma herida tiñendo el agua del río. La pena cayó en la sangre y de la sangre en delirio. Se hizo canción en los nardos del músico correntino. Víctor Hugo Yunes, presidente de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, viajó a Rosario para ahí en el auditorio Tarragorros de Radio Nacional entregarme un documento tan valioso desde todo punto de vista, desde el histórico y desde el personal, desde el sentimental. La página donde está inscrito el primer tema que registró mi papá en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, titulado Agüicho. Agüicho es de Agustín, Agüicho, diminutivo de Agustín. Junto a Ángel Guardia compusieron esta canción y fue registrada el 4 de abril del año 1950. Víctor Hugo Yunes Castillo, autorazo, amigo y presidente de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, Sadaic, gracias por este gesto. En la foto, Alejandro Pondesica, director artístico de toditas las radios nacionales. Silvia Saavedra, directora artística de Radio Nacional Rosario. Víctor Hugo Yunes Castillo, presidente de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Antonio Tarragorros. Y Darío Valle, productor y director artístico del evento del homenaje a mi papá en la Sala Tarragorros, el Rey del Chamamé, de Radio Nacional. Y el elenco estelar, Padula Rosa Romero, los hermanos Bachidú, el maestro Mario Torres, luthier de acordeones y maravilloso solista tarragocero. Y Marcos Pereira, de Victoria, Entre Ríos. Gracias, 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 gracias. Los dedos invisibles de un duende amanecido a un puñado de teclas se acercan a jugar y una acordeona blanca se llena de sonidos como si descendiera de lo desconocido el corazón del dueño para resucitar. Y así van desfilando muy suave en el teclado las dulces melodías que nunca morirán. Siempre al comienzo surge la tierna madrecita y luego, como un potro salvaje que relincha, retosa el curuzú cuateño pidiendo un zapucay. El concierto se extiende hasta la madrugada, hora en que el visitante se tiene que alejar. Como no halló en el cielo aquel blanco teclado, y es para el rey un niño que solloza en sus brazos desde la eternidad. Son serios musiqueros que vienen comentando que si a la verdulera la dejan sin guardar, en las noches serenas, según Altamirano, se rompe aquel silencio como si una extraña mano muy suave en su teclado se pone a ejecutar. No te extrañes, paisano, si una noche cualquiera tu acordeón dos hileras comienza a rezongar. Es Tarragó, el maestro, que llega de visita y después de haber tocado su dulce madrecita, al reino de los cielos su luz regresará. Thank you.